pero resulta ser una de las plantas más importantes que tiene el Ecuador. Una de las bebidas más locas prácticamente está ahí, que el ecuatoriano la conoce, sabe que existe, pero no la toma en cuenta. Para muchos es, ahí está. Pero la historia que tiene aquí Diego y historia que tiene aquí Casa Agave, propósitos de este año es aprender a civilizar el mercado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa civilizar el mercado? Es darse cuenta lo que consumimos, lo que somos y obviamente dar valor a lo que se merece dar valor. Algo que los ecuatorianos en general pocas veces nos damos cuenta, porque tenemos productos que se pueden vender a nivel mundial y lo tenemos ahí, como hierba mal o como la última cereza del pastel. Y el día de hoy quiero mostrarles algo que me ha volado la cabeza de uno de los productos que sí, la mayoría lo considera y lo tiene ahí como hierba mala, pero resulta ser una de las plantas más importantes que tiene el Ecuador, que ya sacó denominación de origen Ecuador y que tenemos el orgullo de llamarla nuestra. Así que el día de hoy ustedes, mi champ, me van a acompañar a conocer la historia de Casa Agave. El Ecuador es extremadamente fuerte en muchos productos, así como el banano, las rosas, el café, el cacao. Pero como les dije antes en un video anterior, nosotros con respecto al alcohol no tenemos una bebida de identidad, así como México con su tequila, así como Rusia con su vodka, Perú, el pisco. El Ecuador no tenía una bebida de identidad, a pesar de que nosotros ya sacamos el purito, obviamente la esencia del Ecuador, porque el 90% de los ecuatorianos toma caña, toma aguardiente. Pues en esta ocasión les vamos a presentar una de las bebidas más locas. Prácticamente está ahí, que el ecuatoriano la conoce, sabe que existe, pero no la toma en cuenta. Y viene de una planta que hace años, trae nuestro diario vivir. Está en la montaña, está en la carretera, está en la casa, que es el penco o el ágave. Algo que me gusta de los ecuatorianos, la creatividad que tiene la mayoría es bien interesante, porque hay muchas personas que, a pesar que tratan a los productos así como cualquier cosa, hay gente que le da el valor que se merece, puchicas, y lo hace mundial, así como nosotros vimos con el café y el puro. Así que para las personas que creían que nosotros no tenemos tragos de identidad, pues no es así, mi champ. Porque no solamente tenemos el puro, sino que tenemos dos. Y dos que podemos presumir a nivel mundial. Y por esa razón queríamos presentar a Diego, que es el fundador de Casa Agave. Una de las cosas más locas que ustedes van a conocer si vienen a Ecuador. Ñaño, ¿qué es lo que vamos a vivir en Casa Agave? Vamos a adentrarnos en el mundo de la cultura del agave. Desde el jardín botánico, el museo, la fábrica, la destilería, la degustación, la cata, la barra, la comida. Maravilloso. Entonces ustedes sean bienvenidos a Casa Agave. Casa Agave es un proyecto que nace por la necesidad de recuperar una tradición milenaria ecuatoriana, que es la tradición del chaguarmishqui, del penco, del agave ecuatoriano, ¿no? Desde hace 22 años que encontré esta tradición acá, le dediqué toda mi vida a recuperarla y a ponerla en valor. ¿Hace 22 años? 22 años, cuando era un niño todavía. Tú fuiste destilador, eres historiador. Prácticamente las personas que se dedican a rescatar una tradición son historiadores de peso. Sí, te toca eso. Es que tienes algo ahí, tienes una tradición. ¿Qué pasó con esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué llega nuestro tiempo casi a punto de desaparecer? Es que normalmente ustedes han de haber visto esta planta en cualquier parte del Ecuador. Algo que para muchos es,
ahí está. Pero la historia que tiene aquí Diego y historia que tiene aquí Casa Agave me intriga muchísimo que ustedes conozcan, por eso es que estamos acá, para que vean todo lo que representa esta planta. Para las personas que ya vieron mi video de los salasacas, muchos se deben dar cuenta que de esta planta sacan el chaguarmish, que mucha gente confunde que no es una bebida alcohólica, es una bebida así bien dulcecita como la caña, que es bastante rica, pero el proceso de sacar el chaguarmish es bien tradicional, pero Diego lo elevó a otro nivel y lo hizo un licor espiritual. Es una planta que está en todo el paisaje del Callejón Interandino, ¿no? De toda la sierra ecuatoriana. Y es interesante porque empieza en el norte del Ecuador y termina en el sur del Ecuador. La agave es una planta que es nativa del continente americano. Pero hay dos puntos en América en donde hay tradición ancestral de la agave. El uno es México, con el tequila, mezcal y todo el mundo del agave, y el otro es Ecuador. Aquí estuvo a punto de desaparecer, como te digo, ser mixquero o ser mixquera, que es como se le llama a las personas que trabajan esta tradición, era como el peor oficio que puedes hacer. Ahora ya después de 20 años de trabajo, ser mixquero o ser mixquera es un honor. Casa Agave es una, literalmente es una casa, es la, ajá, Casa Agave, ¿no? No. Tú cuando alguien se imagina... O sea, era tu casa. Era mi casa y de ahí se transformó en la Casa Agave, ¿no? Por ejemplo, en donde estamos ahora es una refacción de un área verde, ¿no es cierto? Que era casi un basurero. Entonces le armamos el pequeño jardín botánico del agave en una vereda. Tenemos alrededor de 28 variedades de agave recuperando la genética de la planta ecuatoriana. Agave es el término universal, el término científico que se le utiliza para la planta del penco, como le llamamos nosotros. Entonces, aquí se les explica un poco a la gente las diferencias, los usos, porque cada plantita, cada agave, cada tipo, tiene su diferente uso. Por ejemplo, el azul, que es este, que es el agave americana, variedad andina, que es el que conocemos como el penco o el cabullo, es el que se saca el chaguarmishki. Pero, wow, por ejemplo, de la furcrea andina, no puedes sacar chaguarmishki, de este sacas fibra, sacas cabulla. Y es interesante porque cada una, a pesar de que se parezcan, tienen su propia variedad, su propia especie. Esta es la principal. Esta es la más usada en el Ecuador, ¿no? Este es el penco. ¿Está bien dicho penco? Sí, está bien dicho, pero por ejemplo, si tú vas a México, penca se le llama la hoja. A mí me gusta el término agave. A veces cuando la gente me dice, pero ¿por qué suena a México, no? Es un término que le dieron los jesuitas que llegan acá cuando encuentran la planta del agave o la planta del maguey que le llaman en México, o del saguar que les llamamos acá. Entonces encuentran y le bautizan como agave, que viene de un término latín que viene de agavos, que significa magnífico. O sea, es la planta magnífica, la planta de la vida para los pueblos de América. ¿Por qué dice la planta de las mil maravillas? Hay un jesuita que se llama José de Acosta, que es el primero, es un botánico que llega en 1572, que es el primero en hablar sobre el agave en América. Entonces él ve que los nativos trabajaban a esta planta y le tenían como una planta sagrada, porque de ella proveía alimento, bebida, techo, vestimenta, porque es la planta de la supervivencia de los pueblos. Algo que me encanta, que es un dato súper interesante, es que el agave, o bueno, el penco prácticamente como nosotros lo conocemos, es una planta que solo se alimenta de luz. Por eso es que cuando viajen por el Ecuador y vean en todo lado ahí como hierba mala, pues... ¿Cómo sobrevive? Por la luz. Pero son plantas que suculentas, que no viven de agua, no viven de nutrientes de suelo. Son plantas que casi exclusivamente viven de luz. Las plantas generalmente hacen la fotosíntesis en las hojas. Toda la planta es un ser de fotosíntesis. Toda su estructura se dedica a transformar luz en nutrientes, en azúcares, que puede sintetizar esa luz y transformarla en líquido. Entonces ahí viene la sacralidad para nuestros pueblos. Es tomar sol en un sorbo. ¡Wow! Tomar sol en un sorbo. Es luz líquida. Y prácticamente para los ecuatorianos el sol así como tal es bien representativo, no solamente porque nos pega perpendicularmente y eso hace que todo sea más rico, sea más bonito, sea más vistoso, y saber que estamos tomando luz. ¡Uf! Tenemos el puro, que es el mejor destilado de caña, la mejor caña del mundo va a crecer aquí. El mejor agave del mundo va a crecer acá, el mejor chocolate, el mejor cacao, lo mejor. Porque estamos en la tierra de la luz perpendicular. Es la bendición que tiene el Ecuador.
sabes que la mitad del mundo, a pesar de que es uno de los sitios más visitados del Ecuador y uno de los sitios más importantes del Ecuador, no digas lo de, tenemos una problemática ambiental súper fuerte, ¿no es cierto? Que es la minería, que es la contaminación ambiental, el polvo y todo. Es muy difícil hacer un proyecto de reforestación acá. Las únicas plantas que pueden sobrevivir a esto que hemos creado nosotros, que es la contaminación ambiental, son los agaves y las cactáceas. Hijo, estamos a 2.200 metros y aquí, como tú dices, se puede sembrar café. Este era el valle de la longevidad, era el valle de la eterna primavera. Entonces, aquí entramos a nuestro, el kindergarten de nuestros bebés agaves. Aquí es en donde cada pasajero deja apadrinando un bebé agave. Que cuando ya estén grandecitos, vamos a trasplantarlos al Casitagua, a las montañas, a los bosques secos aquí en la mitad del mundo, para que vuelva la vida, ¿no? Los agaves, a diferencia de otras plantas, te permiten que cuando crece un agave vuelve la vida. No es que te quitan nutrientes de suelo, porque no consumen nutrientes de suelo, más bien proveen, aflojan los terrenos. Tú cuando ves una planta de agave, ves verde alrededor. O sea, ella permite que genere la vida. Wow. Y acá es en donde, en cambio, sacamos algunas de las cosas que podemos hacer de la planta del agave, que es entre ellas el champú. ¿Puedes hacer champú? Hay cómo hacer champú de la raíz. Por eso es la planta de las mil maravillas. Cada parte de la planta sirve para algo. Se aprovecha. La raíz, las hojas, el tallo, las flores. Entonces aquí hacemos un experimento con la gente de sacar las saponinas de la raíz del agave para hacer champú, que era el principio activo, con lo cual la gente se lavaba el cabello. Y sacas tinturas de un honguito que crece en las plantas de los cactus, que es la cochinilla. Sacas las tinturas para hacer vestimenta, para hacer ropa. Entonces hacemos este para hacer los ponchos de los salasacas. Exacto. Que claro, ustedes verán, este poncho es comercial, es artificial, con colores artificiales, pero antiguamente sacaban el color de la cochinilla. Y esa es una de las razones por la que los ponchos de los indígenas son mucho más caros, porque aparte de tejerlos a mano y se demora, tienen ese color natural. O sea, en nuestras tradiciones está guardado secretos muy importantes, casi vitales para la nueva era, ¿me entiendes? O sea, este conocimiento de las plantas, de los usos, es de algún modo lo que va a dar un respiro al mundo, como dices. ¿Sabes qué, amigo? Yo me volvería loco si fuera historiador y no habría redes sociales. O sea, imagínate qué frustración, porque me imagino tener ese conocimiento ahí guardado y yo decir, jue madre, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo? Pero esta clase de cosas sirven, porque actualmente ellos son los historiadores que sacan a relucir la historia de nuestro país a través de productazos que ya los vamos a conocer. Y ahí tienes, por ejemplo, lo siguiente, que es el agave de los deseos. El agave desde siempre fue un medio de dejar alguna seña. Por eso, si uno va y viaja, ves que las hojitas de los agaves siempre le escribía a la gente. No sé si te fijaste tú. Tienen como un escrito rayado. Sí, sí, sí. ¿Es por qué? Porque al ser una hoja que tiene pura fibra, cuando se seca no se pudre. Puede quedar para siempre. Entonces, lo que tú grabes en la hoja es un mensaje que puede quedar para la eternidad. Entonces, un poco replicamos eso. Lógicamente, cada pasajero que llega no va a rayarle a la planta, porque ya estaría totalmente llena. Todo lo que tú ves ahí es una petición, es un mensaje, es un cariño que deja la gente. Obviamente hay que hacerlo. Existe gente que normalmente abraza los árboles para llenarse de energía. Estos lazos son deseos de la gente que normalmente tiene que agarrar la planta, tiene que cerrar los ojos, llenarse de vida y pedir un deseo. Porque al ser una planta que solamente se conecta y solamente recibe alimento de luz, pues prácticamente todo eso vas a llevar. Y esa sensación la vamos a replicar para pedir el deseo en el penco. Esto sería como el ágave de los deseos. Yes. En esto empieza toda la investigación. O sea, cuando encuentro... Esta es la descripción del jesuita español 1572, José de Acosta. Entonces, en resumen, él dice que encuentro una planta que es vital para la supervivencia de los nativos, que ellos la veneran como una deidad, ya que les provee de alimento, vestimenta, techo y bebida. Y lo clave que dice, que es del corazón, extraen un líquido blanco que al ingerirlo, ellos dicen ingerir la vida misma. Es una representación que hizo un artista que trabajó acá con nosotros,
¿Qué representó el calendario solar azteca en la cúspide de esta pieza arqueológica, que es una de las más importantes del mundo por la complejidad que tiene? Tienes la planta de las mil maravillas. ¡Ah! Tienes la planta del agave representado hace miles de años. O sea, éramos mucho más inteligentes que en la actualidad, a pesar de que la tecnología supuestamente es más avanzada, pero muchos de los pueblos, cuando vas a visitar Machu Picchu, cuando vas a visitar México e incluso aquí en Ecuador, todo ya lo tenían bien establecido, bien medido, pero creo que hemos perdido ese conocimiento, no sé por qué. En esta parte tenemos el uso de la hoja del agave, que es la cabuya, en donde tienes la vestimenta, tienes la fibra. Aquí nosotros creamos algo súper importante, que es el papel de cabuya. Logramos sacar el papel. ¿Y por qué? Porque yo encuentro una investigación que habla sobre el papiro ancestral de América. Entonces tratamos de reproducir el papiro de agave hasta llegar ya al papel y hacer la única etiqueta en el mundo de una botella que está hecha a base de papel de agave. Ah, y esto me llena de vida. ¡Qué loco! Hasta la etiqueta. La etiqueta es de papel. Este es un poco, en cambio, la secuencia de la producción que hemos tenido. La primera destilación que hicimos acá fue en el 2006. ¡Wow! En donde... Yo todavía seguí en el colegio. Ahí fue esto es lo que me queda de esa destilación. Entonces... llevamos justamente a los alambiques de caña de azúcar de Nanegal, de acá de la zona del noroccidente. Uh-huh. Y para prender un alambique de 600 litros que tienen ellos, me decían, al menos tráete unos 100 litros de chabón. Lo que me causa realmente como indignación positiva, en el sentido de que hay mucha gente que no le da esta importancia. Y probablemente ustedes como ecuatorianos capaz no han de haber escuchado de esto. Es tan loco que el público principal de Diego sigue siendo extranjeros. Y algo de los nacionales teniéndole aquí cerca de la mitad del mundo, cerca de Pomás, que ustedes ponen en Google Casa Ágave, pues van a poder vivir toda esta experiencia ya, pero por lo menos siendo ecuatorianos y apoyando lo suyo. No seas chuncho. Lo que me encanta es que ya ahí el como que el Santiago Peralta del cacao, Diego Mora es prácticamente es el Santiago Peralta del misque. Y aquí, obviamente, entre cracks, el Damián Bernal, Santiago Peralta del café. El café. Ya por lo menos nos unimos para hacer de este Ecuador algo mucho más grande. Y quiero que noten algo. 100% es extranjero. Y prácticamente nosotros, con el buen Mike, somos los únicos nacionales. Prácticamente relación 20-2. Vean esta maravilla. Prácticamente esto es el brunch que te pueden servir aquí en Casa Ágave. Nos explicaron en inglés todo lo que era esto, obviamente porque está el mayor público en inglés. Pero es un ceviche en plátano verde con una tortilla de vegetales con quinoa, una salsa de aguacate y puff. Prácticamente, a diferencia del ceviche, que no es de pescado, es de chocho. Y chocho les estamos haciendo comer a los extranjeros. Uf. Empecé yo en la típica, la bodeguita de la casa. ¿Tú solito? Yo solito todo. ¿Cómo le vendiste un producto que no era conocido, que no es conocido todavía? Empecé a sacar botellitas de chaguarmishki, empecé a hacer la miel, por ejemplo, del chaguarmishki, y salí a ferias. Llegué a participar durante 5 años en 200 ferias al año. ¡Hijo! Para mí, 4 ferias que participé en el año... Porque es muy desgastante, es de 10 de la mañana, 10 de la noche, estar conversando sin comer. De eso partió Casa Ágave, así se formó con ese principio. ¿Y aquí tienes la destilería? Aquí tenemos la destilería. ¡Uf! Vamos a pasar. Te le siento como una motocicleta aquí bien invertida, amigo.
Es como prácticamente para mí una tostadora de café. Es como que le tengo ahí... Los olores se identifican, ¿no? Ajá. Sí, bueno, esta es una parte demostrativa, digamos, es una de las partes que tenemos nosotros en la producción, que es la destilería demostrativa. Tengo otro lugar en donde se hace un poco más grande el proceso. Sin embargo, acá se refina también el misc, ¿no? Cuando llega la materia prima, acá hacemos la selección según los azúcares. Uf, esa hay que probar sí o sí. Esto es interesante porque no es cerveza. Porque, o sea, para tener una denominación de cerveza tiene que ser un fermento de cereales. Esto no tiene cereales, es decir, no tiene trigo, no tiene cebada. No se puede catalogar como una cerveza. Sin embargo, es el fermento de chaguarmishki, que nosotros le llamamos guarango o guajango. No es cerveza, es mishquesa. Esto es un invento tuyo y ecuatoriano. Sí, eso es creación. Uf, si a partir de este video nace cualquier otra idea, no, le vamos a impulsar a la mishquesa. Este es el honguito también que te mencionaba, que es el hongo mishki, que es nuestro iniciador de fermentación. Entonces, cuando llega la materia prima, seleccionamos, pues parte va a ser para la fermentación del chaguarmishki y se produce el proceso de fermentación anaeróbica, sin oxígeno, ¿ok? Para controlar nuestras propias levaduras. Tal cual como el café, pero nosotros utilizamos, o sea, barriles de plástico. O sea, claro porque, o sea, eso obviamente es un proceso diferente. Esto es acero inoxidable 304, que es el grado alimenticio, ¿no? Entonces, aquí es en donde después de 15 días las levaduras nativas van a comer azúcares, los azúcares del chaguarmishki, y estos azúcares van a transformar en dos cosas. Dióxido de carbono, que es el producto del alimento de ellos, y alcohol. O sea, las levaduras comen azúcares y transforman en dos cosas, en alcohol y su proceso de digestión bota gas, como todo, que es el dióxido de carbono. Entonces este mosto ya cuando cumplió los 15 días más o menos, pasa a los tanques de destilación. Este es un alambique súper chévere que recuperamos, un alambique del año 70, hecho en cobre totalmente, y era un alambique creado por un ecuatoriano único en su estilo, que tiene una olla de precalentamiento. ¿Y por qué puedes ver lo especial? Es que es el único que todavía tiene remaches. Trabajar con alcohol es bien interesante, pero a diferencia de lo que... O sea, esto es una... Igual, es un Ferrari, mija. Es un Ferrari clásico. Para los destiladores, chuta. Entonces, aquí es la primera destilación. Aquí tienes un doble destilado, tienes tres placas de... tienes tres platos de destilación y tienes esta olla de precalentamiento. ¿Qué pasa aquí? Tú destilas y acá metes mosto. Entonces, como pasa el tubo del destilado, pasa caliente, le precalienta este mosto y de ahí tú abres la olla, sacas el mosto que ya se destiló y metes inmediatamente el mosto caliente. Wow. Puedes hacer una destilación continua todo el día. Entonces, una vez que se destila, el alcohol, que es el elemento más volátil, sube por la torre en forma de vapor y de ahí topa agua fría en el serpentín y se condensa y se vuelve líquido. Welcome, welcome everybody. Thanks to be here. For us it's so important your visit and we want to say thanks again. Because it's for your visit that a whole tradition can be alive again. Please, let's try it. The pure chaguarmishki. Lo que vamos a probar primero es el chaguarmishki. Yeah. How do you spell? No, can you repeat with me, please, chaguarmishki? Chaguarmishki. You have it. I know that it's a bit hard to... To say, chaguarmishki. Esto lo que vamos a probar es prácticamente el chaguarmishki con fruta. Algo que... creo que es naranjilla. Yo sé. Pregunto que si sabemos qué fruta. Y obviamente yo sé que es naranjilla. Buenísimo. Espectacular, pues. Ponerle chaguarmishki y naranjilla. Como la gloria en tu paladar. Prácticamente lo que dijo Diego es que nosotros en Sudamérica no teníamos conocimiento acerca de la miel de abeja. Pero nosotros con el chaguarmishki hacíamos miel y eso era lo más cercano a la miel que teníamos. Algo que ahorita la mayoría va a probar por primera vez. En base a un pancito con la miel de chaguarmishki, una experiencia única que ustedes tienen que conocer. Misk.
que the spirit of Ecuador, so we say the song. One, two, and three. Miske, with all of you. Let's do it, please. Let's smell first. ¿Lo ven? Esta es una de las formas que hay que vender el país como tal. O sea, Diego es el claro representante de su nicho, su segmento, que a la final nos hace sentir muchísimo más orgullosos. Y ahora sí, después de toda la cata, mi ñaño, ahora sí podemos ver el producto final, la maravilla de los dioses. ¿Qué es el misque para ti? Uf, a ver, en dos definiciones. Es Ecuador en una botella y es la luz líquida. Es el sol en una botella. Uf, y obviamente esta experiencia no termina acá, porque ahora sí nos vamos a concentrar en la botella. Bien el brunch, bien la explicación, toda la experiencia increíble. Lo único que falló, el cafecito, amigo. No. Para que no cometas esos errores, tenga. Ahí, con esto sirve buen café a todos los extranjeros y ahí sí, qué orgullo. Y con esto completamos una de las mejores experiencias, la mejor experiencia creativa de América, de toda América, tiene que tener mejor café también desde Ecuador. Así que no te preocupes, desde hoy en adelante toda experiencia de Casa Gabe va a tener Raimi Café. Por supuesto, sí. Lo mejor. Y vean, así normalmente es como que se ve la primera botella con denominación de origen Ecuador. Aquí con el buen Diego. Me encanta que tiene tu firma, me encanta la presentación. Prácticamente así es como se ve una botella espirituosa. Así es como se ve la luz líquida. ¿Y sabes qué? Mucha gente dirá que por qué hacemos esto y yo teniendo el puro. En Ecuador no hay la competencia, hay que sumar el uno al otro. Que no solamente existe el puro, que también existe el misque como tal, como las bebidas espirituosas. Y esta botellita es para ti, mi bro. Mi hermano, la caña, el agave, como todos saben, como todo ecuatoriano, todo lo que hemos tomado desde siempre viene de caña, ¿no? Y la caña es muy representativa nuestra. La mejor caña del mundo crece en el Ecuador, que es una locura, es súper rico, es uno de los aguardientes que mejor tratados están. Yo que sé un poco de este tema, es muy premium, muy bien hecho. Acá el Damián tiene un misque, un casagabe misque, y yo me quedo con el espíritu de la caña, el puro de Damián. ¡Qué bacán, miña! ¡Qué bacán, qué hermoso! ¿Ves? Así es como se debe ver Ecuador, así es como lo debemos compartir. Estas son las dos bebidas espirituosas más increíbles que tiene el Ecuador. Si quieren saber, si quieren tomar Ecuador, estas son las cosas que ustedes deben valorar y deben conocer. El misque y el puro. Yo con esto me despido, mis buenos queridos amados champions, diciendo que si les gustó este video, compártanlo, sigan en nuestra página, porque esto es lo que nosotros hacemos. Hacemos que el Ecuador sea mucho más grande de lo que ya es. Yo con esto me despido, diciéndoles que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Ya, hermanito, para que tengas ahí la historia también del Ecuador.